Han transcurrido ya 20 años del brutal asesinato de las niñas de Alcácer que conmocionó a la sociedad española. Un crimen que perdura en la triste memoria de todos los españoles y en el que todos los acontecimientos destinados a clarificar la verdad de lo que verdaderamente ocurrió a lo único que llevaron fue a demostrar hasta qué punto determinados hechos pueden ser manipulados por oscuros y poderosos intereses desde las más profundas cloacas del poder. Los supuestos asesinos y sus familias cobrando jugosamente de los fondos reservados del Estado. Este libro escrito por el investigador Juan Ignacio Blanco, uno de los investigadores que más tiempo y esfuerzo dedicó a la resolución de este crimen. Un libro que fue prohibido por una sentencia judicial.